Odiadas por muchos, amadas por otros, pero siempre reconocidas. Estamos hablando de las telenovelas. A pesar de ser un género un tanto criticado, tienen un éxito arrasador. Entre las más populares están las originarias de México, Colombia y Brasil, pero hay un amplio repertorio por explorar. Es por ello que hoy en Producción Curiosa conocerás las 10 telenovelas más exitosas de Latinoamérica. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Número 10. Mi Gorda Bella. Mi Gorda Bella es una exitosa telenovela venezolana producida y transmitida por la cadena RCTV entre los años 2002 y 2003. Fue protagonizada por Natalia Martínez y Juan Pablo Raba. En ella se cuenta la historia de Valentina, una dulce joven con problemas de sobrepeso. Rápidamente entró en el gusto de la audiencia, fue vendida en más de 100 países y doblada a más de 15 idiomas. Ah, no, pero vamos a bailar esta. Por supuesto que sí. Número 9. ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? Es una telenovela chilena protagonizada por Sigrid Alegría, Francisco Melo y Álvaro Rudol. Se transmitió por TVN y contó con 112 capítulos escritos por Pablo Illanes, Nona Fernández, Hugo Morales y Josefina Fernández. El drama, el misterio y su final, caracterizado por romper los esquemas de los finales de las telenovelas, hicieron de esta producción un gran éxito. Desde este momento, usted queda detenida. Número 8. Cassandra. La telenovela venezolana, producida por Coral Producciones para RCTV, comenzó sus emisiones el 8 de octubre de 1992 y llegó a su fin el 11 de mayo de 1993. Tras 150 episodios emitidos, la historia se basó en la novela Peregrina, de la escritora cubana Delia Fiallo. Es especialmente recordada porque al ser transmitida en países de guerra, los conflictos hacían una pausa durante su emisión. ¡Qué buen servicio! Fue transmitida en más de 180 países, por lo que fue incluida en el libro de los récord Guinness como una de las más vistas. Los protagonistas de Cassandra fueron Coraima Torres y Osvaldo Ríos. Fluye como lava por nuestro amor. Número 7. Rebelde. Rebelde es una telenovela mexicana producida por Televisa en el año 2004, adaptada de su homónima argentina por Pedro Damián y Pedro Armando Rodríguez y dirigida por Juan Carlos Muñoz y Luis Pardo. Fue protagonizada por Anaí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher, Maite y Cristian Chávez. El éxito de la serie derivó en la formación de la banda RBD para promocionar a los personajes y a la telenovela. La aceptación de RBD fue mundial. Muy pronto la banda comenzó a llenar conciertos y a tener giras nacionales e internacionales. Número 6. Luz María. Luz María es una telenovela peruana producida por José Enrique Crousillat para la productora América Producciones y transmitida por América Televisión. Se trata de una versión de radionovela El Ángel Perverso, escrita por Delia Fiallo, fue protagonizada por Angie Cepeda y Christian Meyer, con las participaciones antagónicas de Rosalinda Serfati y Mariel Alcalá. Además de su éxito en Latinoamérica, la historia tuvo un gran éxito en España. El corazón, la vida le ha enseñado a reposar tristezas en un tibio bien. Número 5. Avenida Brasil. La telenovela brasileña Avenida Brasil fue escrita por Emanuel Carneiro y dirigida por Ricardo Waddington y producida por Rede Globo. Fue protagonizada por Débora Falabella, Raymond y Murilo Benicio. Se exhibió en más de 100 países y fue doblada a más de 19 lenguas. La producción brasileña apareció en la revista Forbes de Estados Unidos como la telenovela más rentable de la historia. Número 4. Café con aroma de mujer. Esta exitosa producción colombiana fue creada por Fernando Gaitán y producida por RCN Televisión para el Canal A. La historia se desarrolló simultáneamente en dos escenarios, las plantaciones cafeteras de Colombia y Bogotá. Fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Su éxito rebasó las fronteras de Colombia al ser emitida y adaptada en varios países. Vuelva a matar. Número 3. Muñeca Brava.
fue producida por la cadena argentina Telefe durante los años 1998 y 1999. Recibió una gran cantidad de premios nacionales e internacionales y fue exportada a más de 80 países y traducida a más de 50 idiomas. Es protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Araná, fue un éxito de audiencia en Argentina, consiguiendo alrededor de 20 puntos de índice de audiencia en su primer capítulo. Aunque es la típica novela rosa, donde la chica pobre se enamora del chico rico, ha sido una de las novelas más importantes en la carrera de Oreiro y Araná, ya que los popularizó. Carrito las pelotas. Él cree que es un capricho. La apuesta vence mañana, hermano. Yo esta noche me voy a voltear esa chirusa. Número 2. Yo soy Betty la Fea. Es una telenovela colombiana creada por RCN Televisión. En el año 2010 entró al libro de los récords Guinness como la telenovela más exitosa de todos los tiempos. La historia, escrita por Fernando Gaitán, fue protagonizada por Ana María Oroz y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango. Su versión original fue emitida en muchos países con elevados niveles de audiencia. Número 1. Trilogía de las Marías. La primera telenovela de la trilogía protagonizada por Thalía fue María Mercedes, producida por Valentín Peinstein para Televisa. Se estrenó en septiembre de 1992 y finalizó en enero de 1993. Thalía compartió créditos con Arturo Peniche, Laura Zapata y Fernando Changuerotti. El año siguiente, Televisa produjo Marimar, basada en la radionovela La Indomable. Escrita por Inés Rodena, esta telenovela fue la más exitosa de la trilogía, ya que rompió récord de audiencia en más de 40 países y se convirtió en todo un éxito en países africanos. Thalía, Eduardo Capetillo y Chantal Andere interpretaron los roles principales. En agosto de 1995, Televisa comenzó la transmisión de María la del Barrio, una historia basada en la telenovela de 1979, llamada Los ricos también lloran. Thalía y Fernando Colunga formaron la pareja protagónica, mientras que Itatí Cangoral daba vida a la villana de la historia. Luego de que estas tres historias fueron vistas por más de 1.000.000.000 de personas, Thalía se ganó el título de la reina de las telenovelas. Y estas fueron las telenovelas más conocidas y con mejores reconocimientos en Latinoamérica. Si conoces alguna que no está en esta lista, no olvides compartirla con nosotros en los comentarios. Mi nombre es Johairo Galvis y esto fue Producción Curiosa. Y sin más que decir, espero disfrute de esta canción.